Aquí Rafa Guarneros, y esta vez vamos a ver el solo de la canción Desde mi cielo, de la banda Mago de Oz, a cargo del guitarrista Carlitos, ex integrante pues de esta banda. Y que bueno, pues este solo es bastante melódico, es muy bonito, utiliza algunos recursos de triadas y los slide, hammer-on, algunos palm mute por ahí. Entonces vamos a ver qué tal suena. Te recuerdo que puedes descargar las tablaturas y el backing track que escuchaste al principio directamente desde mi página de Patreon. Así sirve que también das apoyo y soporte a este canal. Y bueno, sin enrollarme tanto, la primera frase suena de esta manera. ¿Qué hay que tener en cuenta? El hammer-on, que va del traste 7 al 9, es muy rápido. Luego dos notas en palm mute, 7 y 9, abajo 9 en la tercera, 8, luego 6 con slide al 11, 9, 6 y regreso al 9. Después de la siguiente frase, voy hasta el traste número 14 y suena así. Ahí hay que tener en cuenta que estando en el traste 14, voy a hacer varios armónicos artificiales que debe de sonar desde el 14 y el 13. Y ahí puedo hacer un ligado del 12, 11 y 9, o directamente tocado. Suena bien. Esa figura, más rápido, suena de esta manera. Ahora, la tercera frase son las triadas que les comentaba. La primera es en fa sostenido menor. Luego mi mayor. ¿Ya vieron? Eso suena así. Ahora, cada que terminemos una frase que haya una nota larga, vamos a agregar vibrato, y un vibrato muy sutil para que tenga carácter el solo, ¿sale? Después, continuamos con esta frase. Es lo mismo que la anterior, con los mismos armónicos en el 14 y en el 13. Después, la siguiente figura ya es un poquito más compleja, pero va siendo prácticamente los mismos motivos. Ahí están las triadas que les decía. Y fíjense, voy a hacer un slide en cuarta cuerda al 11. Hago rolling, que es cuando nuestro dedo baja para tocar con el mismo dedo una cuerda diferente. Y me voy al 14. Rolling ahora a la inversa. Voy de abajo hacia arriba. ¿Ya vieron? Ahí están las triadas. Aquí está el fa sostenido menor. Y aquí está el mi mayor. ¿Ok? Ahora, para no enredarnos con cada frasecita y muchas notas, voy a tocar de principio hasta esa parte de manera lenta para que lo puedan ir copiando y lo puedan seguir. Después voy al traste número 11 con un slide y hago esta figura. Muy fácil, muy muy fácil. Solamente que hay que tener cuidado, porque muchas veces he visto que cuando hacen slide o hacen un hammer-on, un pull-off, que son técnicas relativamente sencillas,
se empiezan a embarrar porque le pegan otra cuerda, o el slide se pasa, o se queda corto, y entonces suena así. Con esos titubeos, ¿no? Entonces, tienen que practicar el slide y que llegue muy, muy seguro a la nota a la que debe de llegar, que en este caso es el traste número 11, en tercer cuerda. Y agrego vibrato y un slide de salida. Ya por último, repito la frase anterior que va aquí en cuarta cuerda. Que es la de las tríadas que les comentaba. Y ya termino con esta figura. Traste 14 en primera. Y luego slide al 11. Muy bien, voy a tocar todo el solo de principio a fin muy lento para que lo puedan ir copiando. Recuerda que si tienes las tablaturas que están en mi Patreon, pues vas a tener todavía un mayor apoyo visual. Bueno, en la última parte hay una armonía que me parece que es de Jorge Salán y simplemente va haciendo un juego. Es el mismo motivo, pero en diferente lugar y de principio a fin suena de esta manera para que lo puedan copiar. Y lo mismo, un slide que va de salida, ¿sale? Va por terceras, etcétera. Entonces es muy fácil para que puedan ustedes empalmar con la otra guitarra. Un poco más rápido suena así. Y pues bueno, hasta aquí el solo de esta semana, espero que te haya gustado. Es un solo muy bonito, la verdad es que es una canción que a mí me gusta mucho, es una balada muy muy bonita. Y pues bueno, déjame en los comentarios si te gustaría que viéramos algún otro solo de esta banda de Mago de Oz o de alguna otra agrupación y con gusto lo vamos a checar. No te olvides de suscribirte, de dejar un comentario, dejar un like, compartir a algún amigo guitarrista que creas que le puede interesar este tipo de contenido y no olvides suscribirte a la página de Patreon, que así apoyas muchísimo a este canal. Nos vemos. Bye.